Muy buenas, hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí a Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros a Coach Joseca, que es coach barra baja Joseca en Instagram, con el que vamos a hablar principalmente sobre hipertrofia, y en esta primera parte de la entrevista nos vamos a centrar en la importancia de la intensidad frente a otras variables del entrenamiento, como puede ser el volumen o la frecuencia. También vamos a ver algunos aspectos prácticos sobre la sobrecarga progresiva y ejemplos específicos de cómo se puede aplicar esta progresión de carga, y vamos a poder mejorar en nuestro entrenamiento haciéndolo cada vez un poquito más difícil. Os aconsejo que escuchéis la entrevista entera porque tiene detalles prácticos que seguro que os van a resultar útiles en vuestro entrenamiento, y también que le echéis un vistazo al enlace que voy a dejar en la descripción, fitmanpower.com/joseca, porque es un plan que sale hoy mismo a la venta del propio Joseca sobre entrenamiento personal, que ahora mismo está descontado con respecto a su precio original, que va a ser de en torno a 60€, y ahora está por menos de 50€. Y simplemente eso, que tiene un Excel automatizado con un montón de progresiones de cargas para que se ajuste al nivel intermedio o avanzado, y que la verdad que es la hostia el programa. Por otra parte, quiero comentaros algo, y es que yo con estos vídeos lo que pretendo es llegar a la máxima cantidad de gente, porque quiero ayudar a la máxima cantidad de gente posible. Pero veo que el esfuerzo que hago en YouTube editando los vídeos, el tiempo que invierto, etcétera, pues no llega a la suficiente cantidad de gente, y obviamente es porque este tipo de contenido es más para un formato podcast que para el vídeo de YouTube en sí. Entonces aquí no los ve mucha gente. Por eso, a partir de ahora voy a dejar de invertir tanto tiempo en YouTube, y no sé si a partir de esta entrevista o no voy a subir los vídeos a YouTube, o solo voy a subir algunos, o lo que voy a hacer es directamente subirlo sin grabar una introducción antes y sin editar ni nada. Así que si queréis escuchar el contenido todo y aseguraros que no os perdéis nada, podéis ir al podcast en iVoox, en Spotify o en Apple Podcast, que lo voy a dejar de todas formas también en la descripción. Por último, mandar un agradecimiento a nuestros patrocinadores, que en primer lugar tenemos AudioFit, una empresa que te permite aprender sobre fitness, entrenamiento, nutrición, psicología, etcétera, mediante audio, para que puedas aprender sin invertir mucho tiempo mientras cocinas, mientras paseas, mientras haces la compra, etcétera. Y tenéis un mes gratis en la aplicación si utilizáis el enlace de la descripción, que es fitmanpower.com/audiofit. Y por otra parte, también tenemos a Formosalud, que más que un patrocinador, yo formo parte del propio proyecto, porque se trata de una empresa de formación sobre nutrición y entrenamiento principalmente, y yo mismo impartiré un curso sobre nutrición en deportes de fuerza, que la verdad que es la hostia, es muy muy completo, y yo la verdad que por el precio que está lo habría pagado sin duda cuando yo empecé, y que lleva mucho tiempo preparar ese material y aprender todo eso si no lo tienes ya de una forma ordenada. Y todavía no ha salido mi curso para comprarlo, pero sí que está el de mi amigo Víctor, que es sobre dieta cetogénica, una parte gratuita, y luego sobre otros protocolos de alimentación y sus efectos en el rendimiento, y lo tenéis con un 20% de descuento si utilizáis el código FITMANPOWER, todo en mayúsculas y junto. Y bueno, simplemente deciros eso, dejaré los enlaces de todo esto en la descripción, y vamos con la entrevista. Muy buenas a todos, hoy tenemos con nosotros a una de las personas que yo considero que tiene un físico más estético en las redes. Es José Carlos de Francisco, que lo conoceréis más por Coach Joseca. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast. Hablar sobre hipertrofia es de las cosas que más me gustan, y no siempre hablamos de hipertrofia aquí, tratamos muchos temas. Así que seguro que va a ser una charla bastante interesante. Y lo segundo, que no me gusta ser yo quien presente a los invitados, así que quiero que te presentes tú un poco y nos cuentes cuál es tu historia. Muy bien, pues nada, en primer lugar quiero darte las gracias por haberme invitado. La verdad que es un verdadero placer, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de personas que han pasado por aquí, y además de tan alto nivel, así que eso, gracias de todo corazón. Y bueno, como bien has dicho, me llamo José Carlos, aunque en las redes todo el mundo me conoce por Joseca, coach trabaja Joseca. Y bueno, yo he practicado deporte básicamente desde que tengo memoria.
empecé pues con el tenis, judo, en fin, bastante natación creo que también. Pero bueno, a medida que me fui haciendo mayor, me decanté por uno en especial, que era la vela. Y empecé a competir en este deporte con tan solo 7 años. Y la verdad que desarrollé mi carrera deportiva en este deporte hasta la mayoría de edad, prácticamente hasta los 18 años. En este periodo pues fui campeón autonómico de la Comunidad Valenciana durante varios años, fui miembro también del equipo nacional sub-18, o sea que competía a un muy alto nivel y además fui deportista de élite. Empecé en el mundo de la fuerza, en el mundo de los hierros, cuando tenía unos 13 años, una cosa así, porque cambié de categoría, pasé a un barco que era más grande, era mucho más exigente a nivel físico y necesitaba ganar tanto fuerza como peso corporal. Y bueno, me inicié en el gimnasio de la mano del que era mi entrenador, que me dio unas nociones básicas y gracias a ello pues gané bastante peso corporal, además coincidió en la etapa que pegué el estirón, pero bueno, aún así luego mi rendimiento mejoró una barbaridad, consecuencia de ello, y bueno, todos estos logros deportivos que te he comentado se los debo en parte al entrenamiento de fuerza. Luego empecé a estudiar ya la carrera, me fui a vivir a Madrid, donde bueno, pasé como 8 años, una cosa así, hasta que terminé. Y claro, allí no hay mar, tuve que dejar la vela por completo, pero sin embargo continué con el entrenamiento de fuerza. Y a partir de ese momento, digamos que me metí de lleno en él y bueno, ya no solamente le di mayor prioridad en el tiempo, o sea, entrenaba más días por semana y demás, ya no solamente eso, sino que además me fui formando, ya no solamente para aumentar mis conocimientos, sino también con vistas a poder ayudar a otras personas a lograr también sus objetivos. Y esto fue a partir del 2007, 2008, una cosa así, hasta que en el 2014 decidí dar el paso y empezar a llevar a otras personas que no fueran amigos cercanos o conocidos, ¿no? Directos. Entonces ya fue cuando di el salto en las redes con el nombre de Coach Joseca y bueno, desde entonces pues puedo decir con orgullo que he tenido la oportunidad de trabajar con más de 400 personas. Luego además he establecido muy buenas relaciones con los personajes más importantes que tenemos ahora en España en el mundo del entrenamiento, que la verdad que aportan una cantidad y calidad de contenido brutal y de los cuales también he aprendido una barbaridad. Y bueno, por último, probablemente algunos de los que nos escuchen pues me conocerán también por formar parte del equipo que ha adaptado al español las pirámides de nutrición y entrenamiento de Eric Helms, que son bueno, unos libros de referencia que tuve el placer de traducir junto a mis colegas Víctor Reyes, de Firme Real, y Alberto Álvarez, de Macro Wizard. Y eso es todo, que no es poco. Muy interesante además lo de las pirámides, porque cualquier persona que no tenga ni idea, ya sea de nutrición o de entrenamiento, leyendo eso ya tiene prácticamente la base y lo que de verdad necesitas saber para tener avance. Así que ese ha sido un trabajo bastante bueno. Y comentas que empezar a entrenar la fuerza te ayudó a mejorar el rendimiento en la vela, pero ¿consideras también que el tener un pasado deportivo te ha ayudado a ser mejor en el deporte de fuerza y en la estética concretamente? Sí, por supuesto que sí. Porque al final, aunque las modalidades sean distintas, completamente distintas, digamos que el carácter que desarrollas con el deporte de competición, ese carácter transfiere ya no solamente a otros deportes o actividades deportivas que practiques, sino también a cualquier aspecto de tu vida, ya sea estudio, negocios, trabajo o lo que sea. Entonces, sí, claramente hubo una transferencia súper, súper importante. Y además esto es algo que no solamente he visto en mí mismo, sino que también veo en muchos de mis clientes, ¿no? Aquellos que han tenido un pasado deportivo suelen destacar luego una barbaridad, ¿no? En los progresos que son capaces de lograr, independientemente de cuál sea su nivel en el entrenamiento de fuerza, simplemente por esa mentalidad que tienen, ese carácter de esfuerzo y sí, creo que es algo, vamos, más que importante.
Sin duda, y es curioso porque en realidad la mayoría de la gente ve como que los que nos dedicamos ahí al gimnasio a entrenar, como que no pensamos en otra cosa más allá del físico y lo estético, y realmente cuando te metes en el mundillo ves que es totalmente lo contrario, que el entrenamiento es, digamos, entre comillas, un simulacro de la vida, y al final lo que te hace es que los principios del entrenamiento los extrapoles al resto de la vida y seas capaz de superarte en muchos más aspectos. Y lo que te hace es más disciplinado, te hace saber lo que de verdad es importante y lo que no. Y yo creo que a nivel mental te aporta más o lo mismo que a nivel físico. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, porque además el deporte, el entrenamiento de hipertrofia estética es algo que no termina cuando has acabado la sesión de entrenamiento. Es algo que llevas contigo las 24 horas del día porque te exige llevar un control de tu alimentación, te exige también el llevar también una correcta gestión del estrés, el dormir lo necesario, etcétera, etcétera. Claro, al fin y al cabo, esas son cosas que van a beneficiar a cualquier otro aspecto de tu vida y luego esa disciplina, ¿no? Que terminas desarrollando, pues también luego la terminas aplicando en cualquier otra cosa que hagas. Así que sí, coincido contigo en que es una herramienta poderosísima, siempre y cuando se emplee bien y no te vayas tampoco a extremos como ocurre a veces. Pero bueno, en general sí que lo ves, sí. Como digo, vamos a hablar sobre el tema de entrenamiento enfocado a la hipertrofia, pero por si hay alguien que viene de nuevas, creo que es interesante que se expliquen algunos conceptos básicos antes de entrar un poco al meollo de la cuestión, como son los conceptos de intensidad, volumen, frecuencia, la adherencia al entrenamiento, etcétera. Entonces, explícanos un poquito, tú que has traducido las pirámides, por ejemplo, la importancia que tienen todas estas cosas y qué son cada una de ellas, de forma breve. Muy bien. Pues mira, la adherencia, yo personalmente creo que, bueno, y de hecho es la base de la pirámide, ¿no? O sea, en el orden de importancias, digamos que la adherencia es lo primero y principal. El resto de cosas no importan si la adherencia no es la correcta, ¿no? Y la adherencia es básicamente la capacidad que tenga esa persona de, en este caso, seguir un programa de entrenamiento, aplicar el esfuerzo necesario y mantenerlo a lo largo de mucho tiempo. Eso digamos que va a ser lo primero y principal. Si esto no se cumple, da igual todas las maquinaciones que hagamos sobre selección de ejercicios, distribución de los días de entrenamiento, sistemas de progresión, todo eso da igual si la adherencia falla y es algo fundamental, fundamental. Y de hecho, pues el resto de variables están condicionadas a este aspecto. Lo van a estar siempre. Y bueno, la adherencia, entre otras cosas, conlleva entrenar el número de días a la semana o al cabo del tiempo, al cabo de X periodo de tiempo que esa persona pueda, sin que comprometa el resto de aspectos de su vida. También pasa por seguir un sistema de entrenamiento que se adapte también a sus gustos, ¿no? A sus gustos personales, que sea algo que le motive. Eso es fundamental. Y bueno, al fin y al cabo, todo ese conjunto de cosas que va a garantizar que esa persona sea capaz de seguir ese programa de entrenamiento a lo largo del tiempo y que al mismo tiempo le ofrezca resultados y que disfrute con él, ¿no? Es en realidad un tema bastante extenso, pero bueno, en resumidas cuentas se basaría en ello. Y luego, por otro lado, el siguiente nivel, el siguiente paso, digamos que sería ya ajustar correctamente esas tres variables que has comentado, que son fundamentales, que son el volumen, la intensidad y la frecuencia, que básicamente a lo que hacen referencia es a cuánto entrenamos, el volumen, cada cuánto entrenamos, sería la frecuencia, y cómo, sí, y en realidad la intensidad sería un poquito más difícil de definir, pero en resumidas cuentas sería el cómo de duro entrenamos o bien con qué cargas entrenamos. Y ahora matizo un poco por qué doy estas dos alternativas. El volumen, que es el cuánto, lo podemos contabilizar de un montón de maneras, de un montón de maneras. Pero cuando nos referimos concretamente al entrenamiento de hipertrofia y estética, la manera más interesante a día de hoy que tenemos para medirlo es mediante el número de series efectivas o el número de series que hacemos con un alto grado de esfuerzo, es decir, moviéndonos cerca del fallo. Digamos que ese a día de hoy parece que es como
la manera más idónea, por lo menos en este momento, a la hora de contabilizar el volumen. Si entrenáramos con objetivos de fuerza, por ejemplo, si nos preparáramos para competir en powerlifting y demás, quizás usáramos otras varas de medir distinta, pero para el tema que nos concierne, esa es la idea, ¿no? El número de series efectivas, es decir, series con un alto grado de esfuerzo. La frecuencia, básicamente, lo que haría sería como organizar ese volumen a lo largo del tiempo y con la frecuencia lo que hacemos al final es definir el número de veces que entrenamos cada grupo muscular a lo largo de X periodo de tiempo, que por comodidad ese periodo de tiempo se suele limitar a una semana, ¿no? Porque suele ser lo más cómodo, ¿no? por el tipo de organización temporal que llevamos nosotros, ¿no? en nuestra vida. Y luego la intensidad en el entrenamiento de hipertrofia generalmente también se define como el esfuerzo relativo que aplicamos en cada una de las series que hacemos. También hay otra aceptación que es la para la intensidad, que es la carga que movemos. Es decir, tenemos dos conceptos. Lo que sería la intensidad relativa, que es el carácter de esfuerzo, y la intensidad absoluta, que sería el peso que estamos moviendo en relación, por ejemplo, a nuestro 1RM. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta última definición de cara al entrenamiento de hipertrofia no es muy interesante porque para alguien que entrena con objetivos de estética, el conocer su 1RM, es decir, la fuerza máxima que tiene en un levantamiento en concreto, digamos que no le va a proporcionar nada en particular. Sin embargo, a una persona, por ejemplo, que entrena para powerlifting, sí, por supuesto que sí, porque al fin y al cabo su rendimiento deportivo se demuestra con su 1RM, ¿no? En tres levantamientos muy concretos, pero en el entrenamiento de hipertrofia no. Y por esa razón, en este caso, siempre va a ser más interesante definir la intensidad como ese carácter de esfuerzo. Que al fin y al cabo, tenemos también otras dos maneras de valorarlo, que es mediante la escala del RPE, que al fin y al cabo es del 1 al 10 cuánto te ha costado la serie, cuánto te ha costado hacerla, siendo un 10 un esfuerzo máximo. Y luego también tenemos otra herramienta que son las repeticiones en recámara, que a día de hoy parece que es el que más aceptación y más extendido está, ¿no? Que son el número de repeticiones extra que podríamos haber llegado a hacer en una serie. Es decir, si es RIR 1, significa que si hubiéramos querido hubiéramos hecho una repetición más. Vale. Sí. Entonces, resumiéndolo mucho, tenemos cuatro factores que resultan básicos en el entrenamiento, que el primero es la adherencia, que es la capacidad que tenemos para hacer el entrenamiento y que va a depender de factores como cuántos días puedas entrenar y que el entrenamiento te guste y vaya a resultarte más fácil. Entonces, las siguientes variables también influyen porque el volumen, si haces un volumen excesivo, es muy probable que te canses antes y acabes fallando antes al entrenamiento porque directamente no tienes energía. Si haces demasiada intensidad, lo mismo. Si metes demasiada frecuencia, va a haber muchos más días en los que falles porque te puede surgir cualquier imprevisto. Entonces, tendríamos que adaptar todo eso para que se pueda cumplir con el entrenamiento. Ningún entrenamiento, por perfecto que sea, se va a tener resultados si no puedes cumplirlo. Luego tenemos el volumen, que es una de las variables fundamentales, que es la cantidad de series efectivas que hacemos, y con efectivas te refieres a que tengan un alto carácter del esfuerzo, es decir, que las últimas repeticiones ya se cuesten. Y luego tendríamos la frecuencia, que su principal objetivo es repartir ese volumen de entrenamiento a lo largo de toda la semana, por ejemplo, que el objetivo de este es que puedan mantener la intensidad o el esfuerzo máximo durante todo el entrenamiento, porque no va a ser lo mismo si tienes que hacer 20 series del mismo grupo muscular que cuando llegues a las 10 va a estar ya reventado, no va a hacer entrenamiento residual, que si tienes que hacer 5 series por cada grupo muscular y va a ir bastante más fresco y va a aprovecharlas bastante más. Ese sería el resumen, ¿no? Totalmente, Carlos, lo has resumido perfectamente. Luego, obviamente, tendremos unos márgenes que se consideran adecuados, ¿no? Entre los cuales podemos ir moviéndonos con cada una de estas variables. Pero a fin de cuentas, el objetivo con ello, a la hora de ir ajustando cada una de estas variables, es justo lo que has comentado. Vale, entonces, a ti muchas veces dicen que le dan mucha importancia a la intensidad en el entrenamiento.
Y yo lo entiendo, pero puede que haya gente que entienda como que solo importa la intensidad. Entonces quiero que me pongas un poquito en contexto cuánto importa la intensidad con respecto al volumen o la frecuencia. Vale, genial. Bueno, en primer lugar, quiero aclarar una cosa, y es que estas tres variables, personalmente creo que tienen la misma importancia todas ellas, y de hecho, por algo están en el mismo nivel de la pirámide. Lo que ocurre es que estas tres variables están interrelacionadas entre sí, es decir, nosotros cuando variamos una de ellas, aunque no lo queramos, las otras dos van a variar también, ¿vale? En cierto modo. Eso en primer lugar. Y luego, por otro, como bien dices, yo personalmente, sobre todo a través de las redes, doy muchísima, muchísima importancia al tema de la intensidad. De hecho, uso siempre como una especie de lema que dice algo así como que la intensidad no es negociable, ¿no? Y básicamente lo hago no porque crea que es más importante que las otras variables, sino por el simple hecho de que, por lo menos desde mi punto de vista, en los últimos años como que ha ido un poco en detrimento a favor sobre todo del volumen y también en cierto modo la frecuencia. Sobre todo en el mundo evidence-based, ¿no? En lo que es el entrenamiento basado en la ciencia, se le ha dado una importancia brutal al volumen de entrenamiento a raíz de un montón de estudios y metaanálisis que se han ido publicando en los últimos años. Y muchas veces el problema es que se ha antepuesto el volumen de entrenamiento a la intensidad y como consecuencia hay muchísimas personas que han aumentado considerablemente la cantidad de trabajo que hacen, ya no solamente en un entrenamiento, sino también a lo largo del tiempo, pero a costa de sacrificar la intensidad. Y muchas veces llegando hasta el punto de que están haciendo una gran cantidad de series, una gran cantidad de trabajo, pero sin llegar a aplicar el esfuerzo necesario como para que realmente esas series sean efectivas. Como bien decías antes, nosotros, si hacemos tres series en un entrenamiento para cierto grupo muscular, pues probablemente podemos aplicar un grado de esfuerzo muy alto. ¿Qué ocurre si empezamos a sumar series y series y series? Que probablemente cuando lleguemos a partir de cierto punto, ese grado de esfuerzo va a ser bastante bajo y puede que incluso ya no sea ni siquiera suficiente como para lograr las adaptaciones que estamos buscando, ¿no? Entonces, estamos acumulando volumen inútil que nos está cansando, nos está fatigando, pero no nos está aportando ningún beneficio. Y yo personalmente veo que es un error que se comete, sobre todo en los últimos años, bastante, bastante a menudo. Sobre todo porque se descontextualiza un poco, ¿no? Quizás esta importancia del volumen de entrenamiento. Y básicamente yo lo que hago hincapié es en que el volumen, para que sea efectivo, tiene que ser con un carácter de esfuerzo alto. Que, ojo, no significa ir al fallo, pero sí que te tienes que quedar muy cerca de él. Y hay mucha gente que piensa que ese nivel de esfuerzo es más bajo de lo que realmente cree, pero no, hay series que incluso aunque te quedes a dos repeticiones del fallo van a ser muy muy duras y como consecuencia no vas a poder acumular una gran cantidad de trabajo. De hecho, en la pirámide de entrenamiento se establece, para que te hagas una idea, como márgenes adecuados para el volumen de entrenamiento entre 10 y 20 series efectivas a lo largo de la semana. Que esto para muchas personas les puede resultar poco, pero la realidad es que no, se ajusta muy muy bien a la realidad, se ajusta muy bien a la realidad por la sencilla razón de que esas series luego se tienen que realizar con un alto grado de esfuerzo, es decir, dejando entre 0 y 2 o 3 repeticiones en recámara. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos movernos a lo mejor en los valores más altos de este rango, haciendo series con un carácter de esfuerzo un pelín más bajo, o bien nos podemos quedar en los valores más bajos del rango haciendo con un carácter de esfuerzo un poquito más alto, pero al fin y al cabo el resultado va a ser muy, muy similar. Entonces, por eso hago tanto hincapié en esta variable, porque creo que se ha quedado un poquito olvidada, pero insisto en que si la situación fuera al revés y la gente entrenara como verdaderos animales, pero hicieran un volumen ridículo, a lo mejor una serie por grupo muscular cada dos semanas, pues probablemente en vez de decir lo de la intensidad negociable, diría algo así como el volumen no es negociable. Es básicamente por eso. Exacto. En realidad lo que estás haciendo es transmitir el mensaje
que la gente más suele olvidar, más que el que es más importante, porque en realidad digamos que están al mismo nivel. De hecho, es que más allá de que metan un excesivo volumen la gente y acabe perdiendo el nivel de esfuerzo o esa intensidad por ese volumen, yo veo que es que muchas veces la gente, sobre todo que empieza a entrenar, no tiene idea del grado de esfuerzo que está aplicando. Y hay mucha gente que es muy motivada y sí, acaba llegando al fallo y mete un grado de esfuerzo grande, pero luego también, por ejemplo, cuando me apunté a CrossFit, yo me encontraba que se hacían algunos entrenamientos por pareja en la parte de fuerza. Y siempre con la gente que yo me ponía me decía, tío, es que me pongo contigo y estoy mucho más fuerte, mejoro mucho más. Y le digo, no es que estés más fuerte, es que te metes más peso porque antes te metías la mitad de lo que puedes levantar. Entonces, en realidad el problema es ese también, que muchas veces la gente tiene miedo a darle intensidad real al entrenamiento. Exacto. Y justo esto tiene muchísima relación con lo que hablábamos antes de desarrollar el carácter de esfuerzo mediante la práctica de otros deportes. Y esto, insisto, ya no solamente hablo de mí, sino también con un montón de gente con la que he trabajado, que lo veo, que gente incluso que son principiantes en el entrenamiento de fuerza, pero tienen una capacidad de esfuerzo y de sufrimiento también, porque al fin y al cabo hay series que se sufren, sobre todo en ejercicios más demandantes, ¿no? Y la diferencia es entre el día, o sea, es del día y la noche. Luego hay otras personas a las que a lo mejor valoro uno de sus vídeos de entrenamiento, ¿no? De alguna serie de trabajo, y digo, oye, la técnica es muy buena, pero si me hubieras tenido a mí al lado, hubieras sacado por lo menos 5 repeticiones más o hubieras metido 5 kilos más a la barra. Y muchas veces ellos no son conscientes de ello mientras lo están haciendo. Pero por eso creo que es importante hacer hincapié en este aspecto, porque siempre, digamos que siempre tenemos la posibilidad de hacer más series, meter más frecuencia. Al final es una cuestión de tiempo, ¿no? Pasar más tiempo en el gimnasio o ir más días a la semana al gimnasio. Sin embargo, el tema de la intensidad, del esfuerzo, requiere de algo más. Tenemos que poner bastante de nuestra parte, ¿no? Exige un nivel de concentración, una capacidad de sufrimiento, una capacidad de esfuerzo que a fin de cuentas pues es mucho más difícil desarrollar eso, ¿no? que pasar a lo mejor a lo largo de la semana 2 horas más en el gimnasio haciendo más series. Y visto esto, ¿cómo ayudaría a una persona para que se asegure de que cada serie que hace es efectiva, es decir, que está aplicando un grado de esfuerzo adecuado? Pues yo un consejo que doy siempre a todo el mundo, sobre todo cuando empieza, es que empiecen trabajando con un entrenador personal presencial, que sepa lo que hace, ¿no? Porque luego también digamos que no todo el mundo que se dedica a los entrenamientos personales está muy capacitado para ello, pero bueno, siempre y cuando sea una persona que sepa lo que hace, pues eso le va a ayudar una barbaridad, ya no solamente desde el punto de vista de carácter de esfuerzo, sino también a la hora de adoptar una buena técnica, que es también algo en lo que veo que falla muchísimo, muchísimo la gente. Básicamente porque en un gimnasio comercial no se le da ninguna importancia y tampoco hay nadie que esté específicamente ayudando a la gente para ello, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y si no tienes la oportunidad de trabajar con un entrenador personal, pues por lo menos, yo qué sé, un colega, un familiar o quien sea que tenga experiencia y que sea pues quien te lleve de la mano al principio. Y luego, otro aspecto importantísimo también es el hecho de llevar un registro de los entrenamientos y de una forma u otra tratar de superarte en sesión tras sesión. El simple hecho de buscar una repetición más con el mismo peso, el añadir a lo mejor medio kilo más a la barra cada vez que haces el mismo ejercicio, todas esas cosas, a lo mejor de un entrenamiento a otro no te supone un gran cambio, pero a lo largo del tiempo, el ir superando esos pequeños retos, sí o sí te va a obligar a esforzarte cada vez más y más y más y más y más. Y esa yo creo que es también una herramienta potentísima para desarrollar un alto grado de esfuerzo, porque al final nosotros algo fundamental es, algo que tenemos que buscar es eso, es una progresión a lo largo del tiempo, y al final el carácter de esfuerzo
en parte también va a ser una consecuencia directa, ¿no?, de la búsqueda de esa progresión. El hecho de querer, a lo mejor, mover 5 kilos más el mes que viene en press de banca, pues va a hacer que en cada una de las sesiones que hagamos, pues tengamos que esforzarnos y normalmente cada vez un poquito más de lo que lo hicimos la vez anterior. Ahora vamos a entrar un poquito más a fondo en el tema de la sobrecarga progresiva, sí. Pero antes me gustaría tratar un poquillo más este tema del control, sí, sí, de las variables y, por ejemplo, ¿recomendaría hacer alguna serie de vez en cuando al fallo para que la gente sienta lo que es llegar al fallo de verdad y pueda aplicar un carácter de esfuerzo más cercano al fallo cuando lo hace? Por ejemplo, de decir, voy a intentar acertar cuando me quedan 2 repeticiones en recámara y después voy a hacer esas 2 y a ver si de verdad eran 2. Bien, vale. Esto realmente no te puedo dar una respuesta muy clara porque va a depender un poquito del contexto, al menos desde mi punto de vista. En una persona principiante tenemos que entender al final que el fallo que va a lograr, o sea, cuando esta persona llegue al fallo, probablemente no sea un fallo mecánico como tal, o sea, no es porque la musculatura implicada en ese ejercicio sea incapaz de producir más fuerza, probablemente se deba a un fallo en la técnica, mucho antes que eso, que un fallo muscular real. Es decir, a lo mejor una persona principiante puede llegar a mover 10 repeticiones, ¿sabes? Con cierto peso puede llegar a hacer 10 repeticiones en sentadilla, sin sacrificar la técnica, pero a partir de la 10ª repetición, digamos que su técnica se degrada y a lo mejor podría haber llegado a hacer 13 o 14 repeticiones, pero claro, en esas últimas 3 o 4 habría sido a costa de sacrificar la técnica. Entonces, a nosotros nunca nos va a interesar eso. O sea, esas 3 o 4 repeticiones nunca, nunca deberían hacerse. Esa persona deberá detenerse en lo que se conoce como fallo técnico, ¿no? El punto en el que eres incapaz de hacer una repetición más sin sacrificar la técnica. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona más avanzada, a medida que vas ganando experiencia y te vas haciendo más eficiente con la técnica, digamos que esa diferencia que hay entre el fallo técnico y el fallo mecánico, fallo muscular, esa diferencia cada vez se va cerrando hasta que llega un punto en el que ambos coinciden, incluso fallas, pero, o sea, imagínate que intentas hacer una concéntrica más, pero eres incapaz de mover un solo centímetro más la barra y como consecuencia acaba la serie. Y a lo mejor, llegado a ese punto, la técnica no se ha sacrificado lo más mínimo. Entonces, en principiantes, ir al fallo, pues probablemente en movimientos multiarticulares simplemente el fallo técnico. Y a lo mejor en movimientos en los que tengas una mayor estabilidad, por ejemplo, una prensa de piernas o algo así, sí que estaría bien experimentar ese fallo mecánico, porque a fin de cuentas fallar la técnica en una sentadilla es mucho más complicado, perdón, en una prensa de piernas es mucho más complicado que en una sentadilla con barra, ¿no? Hay menos factores que participan, ¿no?, en el movimiento y que pueden dar lugar a una mala técnica. Entonces ahí a lo mejor sí que se podría emplear este tipo de series, ¿no?, con un altísimo grado de esfuerzo, incluso al fallo, simplemente para ir desarrollando poco a poco ese carácter de esfuerzo, sí. Es interesante lo que comentas de, por ejemplo, hacerlo en la prensa, porque podrías pensar, bueno, ahí llegar al fallo te puede suponer una fatiga excesiva que luego te va a costar recuperar, entonces puede ser mejor que lo utilices en ejercicios más fáciles todavía que la prensa, como puede ser, yo que sé, una extensión, por ejemplo, o un curl, el típico curl femoral, pero en estos casos, no, yo creo que lo que aprendes de llegar al fallo ahí no se puede extrapolar, por ejemplo, a una sentadilla, porque la percepción del esfuerzo que tienes en la sentadilla es mucho mayor que la que tienes en un ejercicio monoarticular. De hecho, tú puedes quedarte a 5 repeticiones del fallo fácilmente en una sentadilla y tú vas a sentir que ha sido una serie muy pesada igualmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso justo he dicho una prensa en lugar de unas extensiones de cuádriceps o en lugar, yo qué sé, de un curl de isquio, ¿no? Un curl femoral. Porque es un ejercicio muy duro. Y de hecho, ahora que hablamos de esto, hace no mucho
Leí por ahí un estudio que era muy interesante que hablaba justo de esto, ¿no? De la percepción del esfuerzo que se tiene, especialmente en ejercicios multiarticulares de piernas y el ejercicio en cuestión era la prensa de piernas. Y se veía cómo la gente, pese a sentir que era un esfuerzo máximo, realmente había dejado unas cuantas, pero además una cantidad considerable, de repeticiones en recámara. Y simplemente por eso, porque es un ejercicio muy, muy exigente, muy, muy demandante. Al final, ese carácter de esfuerzo que desarrollas en ese movimiento lo puedes transferir luego también a cualquier otro ejercicio, incluso a una sentadilla trasera, que también es un ejercicio muy demandante, pero bueno, como decía antes, ahí sí que nos tenemos que andar con más cuidado por el componente técnico, ¿no? Porque es más fácil el que empiecen a fallar, por ejemplo, la espalda baja, o a lo mejor el apoyo de la barra sobre los trapecios, antes de que realmente fallen nuestras piernas, ¿no? Total. Y hemos hablado ya un poco sobre cómo gestionas la intensidad, que ya vemos que es algo obligatorio en el entrenamiento. Ahora, ¿qué pasa con las otras dos patas? Con el volumen y la frecuencia. ¿Cómo los controlas, cómo los cuantificas y cómo recomiendas que las personas lo gestionen en la práctica? Vale, muy bien. Mira, en cuanto al volumen de entrenamiento, yo tengo una opinión que quizás se sale un poquito de la norma, porque yo personalmente creo que justo las personas avanzadas son las que menos volumen de entrenamiento necesitan, entendido como número de series de trabajo, por la sencilla razón de que son capaces de aplicar un mayor grado de esfuerzo y además tienen una mejor técnica. Al fin y al cabo, es igual que si nosotros tuviéramos que clavar un clavo en una pared y fuéramos capaces de dar cada vez martillazos más fuertes y más precisos. Probablemente el número de martillazos que vamos a necesitar dar sea mucho menor que si los martillazos fueran más imprecisos y más suaves, que es más o menos lo que le ocurriría a un principiante. Y esto en una persona avanzada ocurre básicamente porque tiene un carácter de esfuerzo, es decir, la capacidad que tiene de llevarse al límite, ¿no? Por decirlo de algún modo, en una serie es muchísimo mayor. Y luego además, como comentaba antes, esa diferencia que hay entre el fallo técnico y el fallo mecánico prácticamente ya no existe. Entonces, a igualdad de número de series, esa persona avanzada va a lograr un estímulo muchísimo mayor serie por serie. Y aparte hay que tener en cuenta que aunque tú a lo largo de tu carrera de entrenamiento vas mejorando un poco tu capacidad de recuperación y también tu capacidad de trabajo, esa mejora no va a la par con el incremento de cargas que vas haciendo a lo largo del tiempo. Es decir, una serie para una persona avanzada, por ejemplo, de sentadilla con 180 kilos, esa serie le va a producir mucha más fatiga que la que le podría producir a un principiante una serie con 80 kilos con el mismo carácter de esfuerzo. Y eso es algo que también hay que tener muy, muy en cuenta. Y en el caso de principiantes, yo personalmente creo que sí que es preferible hacer un volumen mayor por la sencilla razón de que necesitan también más práctica los movimientos. Es decir, un mayor número de series al final lo que hace es dar a esa persona una mayor cantidad de oportunidades para practicar y mecanizar la técnica de los movimientos que sea haciendo en su rutina. Eso por un lado. Y luego, aparte, hay que tener en cuenta que, como decía antes, va a llegar al fallo técnico en cada una de esas series mucho antes que al fallo mecánico. Entonces, la cantidad de estímulo real que va a lograr serie por serie no va a ser muy alto, no va a ser muy alto porque realmente va a fallar antes la técnica que los músculos en cuestión, ¿no? Entonces, por esa razón veo importante que una persona principiante sí que haga un mayor número de series. Y luego, en el caso de avanzados, como decía, ese volumen probablemente sea más bajo. Aunque de todas maneras también hay que decir que en personas avanzadas ya habría que hilar más fino y el tema de la individualización jugaría un papel muy, muy importante también. ¿Y no crees que en esto que acabas de comentar entra también bastante en juego el ejercicio en cuestión del que se trate? Porque, por ejemplo, te voy a poner, vamos a seguir con el ejemplo, un curl de bíceps contra una sentadilla. Está claro que una persona avanzada tiene más entrenado lo de ir a un carácter de esfuerzo más grande y va a ser capaz de llevar más al límite una serie de curl de bíceps. Pero por otra parte, en la sentadilla también es muy probable que esté más adaptado a reclutar más musculatura, más allá de la musculatura específica que quiera entrenar a nivel de hipertrofia. Entonces, para estimular
esa musculatura específica, vamos a poner el cuádriceps por decir algo, va a tener que meter más volumen para el mismo estímulo, porque le están ayudando otras partes del cuerpo. No sé si me estoy explicando bien, que se hace como más eficiente el levantar el peso con todo el cuerpo más que únicamente con los cuádriceps. Entiendo lo que quieres decir, pero la verdad que no estoy tampoco muy seguro de ello, porque una de las peculiaridades de las personas más avanzadas es que son capaces de focalizar el esfuerzo mucho más en la musculatura objetivo. En caso, por ejemplo, de que la sentadilla fuera un movimiento que para esa persona en concreto no fuera muy dominante de como se suele decir, de rodillas, sino más de cadera, es decir, se produce una inclinación considerable del torso, pues en tal caso sí. En tal caso sí que es probable que necesite meter bastante más trabajo de otros ejercicios, a lo mejor más analíticos, ¿no? O por lo menos que centren más el esfuerzo en el cuádriceps que la sentadilla. Pero sin embargo, yo creo, bueno, que esto lo hablaremos luego también, si no me equivoco, el tema de la selección de ejercicios. Yo creo que justo una persona avanzada es capaz de focalizar mucho mejor el esfuerzo sobre la musculatura objetivo. Y de hecho, en un principiante, probablemente a la hora de hacer una sentadilla, trate de involucrar a tantos músculos como pueda simplemente para vencer la resistencia, ¿no? que le opone esa carga. Pero en una persona avanzada, digamos que esa persona avanzada ha ido desarrollando su técnica también y a la hora de desplazar esa carga para que el esfuerzo recaiga concretamente sobre la musculatura que está trabajando. Y de hecho, es una de las principales diferencias que hay entre el entrenamiento de hipertrofia y el entrenamiento más enfocado a la fuerza o al powerlifting. Un powerlifter hace la sentadilla para ser más fuerte haciendo sentadilla. Pero una persona que entrena con objetivos de hipertrofia o estética hace la sentadilla con el objetivo de tener unas piernas más grandes, en concreto unos cuádriceps más grandes. Entonces, al final, lo que va a hacer es alterar su técnica, lo que necesite, para que sea un ejercicio más demandante de cara a estos grupos. Y eso pasa a lo mejor por buscar otra variante. A lo mejor, si la sentadilla trasera no se adecua muy bien a él, pues a lo mejor va a probar a hacerla con barra alta, a lo mejor va a usar calzado de halterofilia, ¿no? Con el talón elevado para que se produzca un mayor desplazamiento de la rodilla hacia adelante. A lo mejor lo hace con los talones elevados en cuñas. A lo mejor hace sentadilla con una safety bar en la que el centro de gravedad se desplaza hacia adelante y logras un efecto similar al de una sentadilla frontal y como consecuencia el torso se desplaza más vertical respecto al suelo. Bueno, no sé. Hay un montón de posibilidades, pero creo que es también algo a tener en cuenta, ¿no? Vale. Y esta pregunta no la tenía pensada, pero creo que no me la puedo dejar. Y es en relación también con el tema que hemos hablado de la intensidad absoluta relativa, que ¿qué recomiendas que es mejor? ¿Entrenar por unas repeticiones preestablecidas, es decir, 3x12, o trabajas con rangos de repeticiones? Es decir, por ejemplo, 3x8 a 15 repeticiones. Vale, yo personalmente soy muy, muy fan de lo que se conoce como el sistema de doble progresión, tanto aplicado a una única serie como a varias. Y me explico. Cuando tú lo aplicas a varias series, que de hecho es el sistema que suelo usar siempre con la mayoría de personas principiantes, intermedios, una cosa así, básicamente lo que se basa es en llegar a completar un número de series predeterminado, un número de repeticiones predeterminado en un número de series concreto. Por ejemplo, 3x12. Eso significa que el objetivo para ese ejercicio es llegar a hacer 12 repeticiones a lo largo de 3 series. ¿Qué ocurre? Que obligatoriamente, para poder hacer 12 repeticiones en la última serie, en las primeras no vas a aplicar un nivel de esfuerzo máximo, porque simplemente por definición ya no serías capaz de llegar a hacer ese mismo número de repeticiones. Entonces, de ese modo, lo que hago es obligar a esa persona que deje repeticiones en recámara. En cierto número de series. Cuantas más series meta, soy consciente de que menor va a ser el grado de esfuerzo en esas primeras series. No sé si me explico. Si fuera a lo mejor un 5x10, probablemente en la primera serie de 10 repeticiones se haya dejado 4 repeticiones en recámara para poder completar en la quinta esas 10 repeticiones.
Y básicamente lo que consiste luego es cada vez que has logrado completar ese número de repeticiones objetivo en todas las series, pues aumentas un poco el peso. No sé, a lo mejor un porcentaje de la carga total, un 2%, una cosa así. Ese es un sistema que me encanta. Y luego también otro para personas más avanzadas es usar la misma metodología, pero en una única serie. Mejor tienes una serie a 12 repeticiones. Si has logrado hacer 12 repeticiones, aumentas la carga en esa serie en el siguiente entrenamiento. Y si no, pues vas acumulando repeticiones hasta que logres llegar a su objetivo y entonces subes la carga. ¿Qué es lo que ocurre? Que como es una única serie, obviamente el grado de esfuerzo en esa única serie va a ser muchísimo, muchísimo más alto. Y de esta manera, pues al final estoy jugando también con intensidades relativas, usando un método u otro, ¿no? El de con varias series o con una única serie, dependiendo, sin que la persona tenga que pensar de manera consciente y voluntaria en cuántas repeticiones me quedan, si estoy más o menos cerca del fallo o lo que sea. Vale, el sistema que dices de una única serie implicaría que se hacen más series y en una es la que progresa o que solamente haces una serie de ese ejercicio. No, normalmente una única serie para un ejercicio no suelo prescribir, suelen ser varias. Por ejemplo, este sería algo similar, sería la pirámide inversa, que no sé si la conocerás, que el sistema de pirámide inversa lo popularizó muchísimo Martin Berkan hace ya bastantes años, el creador de Lean Games, ¿no? Bueno, el famoso ayuno intermitente, ¿no? A ver, que me pierdo. 16-8, ¿no? 16-8, exacto. Y vamos, básicamente lo que se basa es en hacer a lo mejor dos o tres series para un ejercicio y cada una de esas series progresa de manera independiente. A lo mejor en la primera tienes un objetivo de repeticiones entre 6 y 8, ¿no? Y si has llegado a las 8 repeticiones, pues eso significa que en el siguiente entrenamiento aumentarás la carga. A continuación de esa serie, a lo mejor tienes otra de 8 a 10 repeticiones, con un poco menos de peso, y si en esa serie en concreto has llegado a las 10 repeticiones, pues subes la carga en esa serie en el siguiente entrenamiento. Y a lo mejor podrías tener otra serie adicional, aún más ligera, en la que seguirías la misma metodología. Vale, ya lo entiendo más o menos. Es decir, tenemos por una parte que sería en todas las series, que por ejemplo, si estás Exacto. trabajando entre 8 y 12, cuando llegas a hacer las cuatro series, si son cuatro, 12 repeticiones, subes la carga y vuelves a hacer las que puedas hasta que llegues a hacer otra vez las 4 de 12, ¿no? Y luego hay otra que sería cada serie tomándola como si fuera un ejercicio independiente y cuando llegas ahí subes la carga en esa serie. Entonces, a lo mejor en la siguiente serie tienes que bajarla según las repeticiones que hagas, porque mide la fatiga que te generan las series anteriores, en realidad. Sí, exacto. A lo mejor, bueno, se puede programar teniendo en cuenta el rendimiento en la anterior serie o no teniéndolo en cuenta, sino afrontando cada serie como si fuera totalmente independiente, ¿no? Y ajena al resto. Pero Claro, sí, son. lo que Dime, digo dime. que realmente te va a afectar lo que haya hecho antes la serie anterior, porque todos los días, digamos que estás trabajando en las mismas consecuencias. En la segunda serie siempre has hecho antes otra serie. Entonces es como más indicativo del progreso. Exactamente, exactamente. Ambos sistemas son muy válidos, funcionan muy bien. Además, bueno, han funcionado y seguirán funcionando porque, vamos, no es que me los haya inventado, vamos, son más viejos que el tebeo, pero yo personalmente los empleo muchísimo porque creo que simplifican una barbaridad el proceso, porque es muy fácil el tener una valoración objetiva del progreso que estás logrando, porque al fin y al cabo he llegado a hacer más que la vez anterior, ya sea alguna repetición más o he movido algo más de peso, sí o no. Y eso al final es el indicativo el mejor indicativo que tienes de si estás progresando en los entrenamientos o no. Y luego, aparte, como decía, haciendo ese número, a lo mejor esas tres series de 12 repeticiones o cuatro de 10, o bueno, lo que sea, ya eso depende. De esa manera, pues puedes también incluir en tu entrenamiento series con un alto grado de esfuerzo, pero sin necesidad de llevarlas al fallo. Y eso yo creo que es algo muy, muy bueno, sobre todo para personas más principiantes. Y de hecho, ahora que me acuerdo, es el mismo sistema que se emplea, por ejemplo, en el famoso
5x5, ¿no? Que suele recomendarse, la típica rutina que se suele recomendar a un montón de principiantes, y una de las razones por las que ha funcionado tan bien a lo largo del tiempo es justo por esto, porque le estás ofreciendo a esa persona 5 series, es decir, 5 oportunidades distintas para repetir el movimiento, y además son un número de repeticiones relativamente bajo, por lo cual tampoco acumulas demasiada fatiga, sobre todo a nivel cardiorrespiratorio y demás. Y es mucho más fácil mantener la concentración y la atención a lo largo de 5 repeticiones que a lo mejor en una serie de 15 o 20, ¿no? Y luego las variantes de este modelo, del famoso 5x5 para personas más avanzadas, en lo que se basan a lo mejor es en ir haciendo varias series submáximas hasta que la última es a lo mejor al máximo, ¿no? Que es algo similar, pues, al otro sistema que estaba diciendo, ¿no? Que se basa la progresión en el resultado de una única serie. Vale, ¿y recomienda utilizar en todos los ejercicios este tipo de progresiones de carga? ¿O, por ejemplo, en ejercicios multiarticulares más complejos, recomienda utilizar otro sistema? Pues eso ya depende un poco de la persona, incluso la misma persona puede seguir distintos sistemas de progresión a lo largo de cierto tiempo. A lo mejor está una temporada a lo largo de un mesociclo, un bloque de entrenamiento, ¿no? Entre dos periodos de descarga, a lo mejor sigue un modelo empleando este sistema de pirámide inversa, que bueno, aquí he puesto el ejemplo de 3 series, pero podría ser únicamente de 2. O podría ser de más series incluso, bueno, no lo sé, depende también un poco. Y ojo, tampoco significa que tenga que ser la serie pesada la primera y luego la ligera. Podría ser a lo mejor la, no sé, la media, la pesada y luego una muy ligera. No sé, se podría luego hacer de mil maneras distintas. Esos son dos modelos. Luego, no sé, es que hay otro modelo que también me gusta mucho, que es el de las repeticiones totales, que este lo suelo emplear más para personas... más principiantes, bueno, y también avanzados, pero sobre todo lo veo más indicado para ejercicios analíticos o de aislamiento, que básicamente lo que se trata es en llegar a un número de repeticiones totales a lo largo de varias series, es decir, tengo 3 series y mi objetivo total es llegar a las 50 repeticiones, entonces a lo mejor haces, no sé, 20 repeticiones en la primera, en la siguiente a lo mejor haces, yo qué sé, 16 y luego en la siguiente haces 14, ¿no? Y vas sumando una a una y hasta que llegas a esas 50 repeticiones totales o lo superas, pues mantienes el peso. Una vez que lo has logrado, pues subes un poco la carga y repites de nuevo el proceso. No sé, luego también en los ejercicios multiarticulares, pues podrías, aparte de estos sistemas que he dicho, de doble progresión, ya sea en varias series o en un número de serie o serie por serie, podrías utilizar también algún tipo de progresión, no sé, ondulante, en el que cada semana pues vayas variando a lo mejor esos rangos de repeticiones con los que trabajas. No sé, es que la verdad que las posibilidades son infinitas. Hay un montón de métodos, pero al fin y al cabo lo más importante de todo es que te ofrezca la posibilidad de progresar a lo largo del tiempo y el ir mejorando tus cargas al cabo de X tiempo. A corto plazo puedes progresar con otras variables que no sean repeticiones o carga. Puedes incluso aplicar sistemas de progresión que se basen en reducir los tiempos de descanso, incluso, o hacer el ejercicio más complicado, meter pausas o cosas por el estilo. Pero eso, digamos, que tiene las patas un poco cortas, ¿no? Y a partir de cierto punto, sí o sí, vamos a tener que ir mejorando en cargas. Y yo creo que ese es el objetivo final a medio o largo plazo, independientemente de cuál sea el modelo de progresión que escojamos. Totalmente, estoy muy de acuerdo ahí. Y al final, lo que creo que la gente tiene que quedarse es que no hay progresiones mágicas, porque muchas veces la gente está buscando, con esta progresión voy a mejorar más que nadie. Y no hay progresiones mágicas, simplemente hay que seguir alguna progresión, porque lo importante es cada vez que sea el entrenamiento un poco más difícil. Claro, y respecto a esto último que has dicho, que es una verdad como un templo, también he de decir que hay mucha gente que cuando la progresión se empieza a hacer difícil, a partir de ese momento empiezan a pensar en cambiarla, ¿no? Y en reiniciar todo el proceso de nuevo. Y ese es un grave error,
Y esto lo sé tanto por experiencia propia como después de haberlo llevado a cabo con un montón de gente, que es que quienes más tiempo mantienen ese modelo de progresión y más tiempo mantienen esa progresión que llevaban a lo largo del tiempo son al final los que más lejos llegan. Porque si tú cada vez que te encuentras con ya verdaderas dificultades para seguir mejorando tus marcas, si cada vez que llegas a ese punto te das la vuelta y retomas otro camino de nuevo, desde cero, pues al final lo que estás haciendo es dar dos pasos adelante y tres atrás, dos pasos adelante y tres atrás. Y probablemente siempre llegues a estancarte en el mismo punto. Por eso digo que independientemente del sistema que sigas, el objetivo va a ser definitivamente el mismo. Y el sistema es al final una herramienta, no un objetivo en sí mismo. O sea, el hecho de seguir una pirámide inversa no te va a hacer progresar tampoco más de lo que lo haría, yo qué sé, seguir el otro sistema, ¿no? El de varias series. Al final son esos sistemas. Vale.